Bueno, hablamos del derbi. Seguimos hablando de ese partidazo que tenemos el próximo domingo, 5 de la tarde, en el Estadio Artés Carrasco, entre el líder, el Lorca Fútbol Club, y el segundo clasificado, el Fútbol Club Cartagena, del grupo cuarto de Segunda División B. Muchas novedades que nos va a dejar ese partido, un partido atractivo, un partido en el que se espera una muy buena entrada y donde el conjunto de Julio Algar quiere pegar un puñetazo encima de la mesa y marcar distancias con sus más inmediatos perseguidores. Para hablar de ese partido tenemos ya al central lumbrerense Antonio López. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, partido que, bueno, alicientes los tiene todos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, nosotros queremos tomárnoslo como un partido más, intentar seguir la línea que llevamos, pero bueno, evidentemente sabiendo que nos jugamos más de 3 puntos y, bueno, siendo consciente de ello. Con la dinámica que lleva el equipo, la verdad es que sois optimistas, pero ojito con el Cartagena, ¿no? Sí, claro, no hay que... Todos los rivales son peligrosos, pero bueno, la verdad es que cuando te enfrentas a equipos de arriba, y más como ahora mismo en este caso el Cartagena, pues cuando está ahí tantas jornadas, pues evidentemente no es por algo. Entonces, pues bueno, como una semana más, pero bueno, ya te digo, como te he dicho antes, siendo consciente de siempre del rival y sobre todo por respetándolo al máximo. Ajá. Oye, ¿una victoria dejaría el camino un poquito más allanado? Estaríamos hablando de 6 puntos más con la Veraj. Sí, porque ahora mismo es uno de los rivales directos nuestros y, pues claro, pues evidentemente una ventaja de 6 puntos más el colaborar, pues sí que sería un buen aliciente, un buen, ya le mete bastantes puntos, pero bueno, la verdad es que ni la liga se va a acabar esta semana ni nada, o sea que al final, bueno, son 3 puntos muy importantes por lo que te he comentado. Pero bueno, la verdad es que luego la siguiente semana también tenemos Marbella y ya al final, lo que pasa siempre en esta recta de liga, que sabemos que todos los equipos aprietan y que todo el mundo quiere sumar, o bien por necesidad de que están abajo y de salvar la categoría, o bien por meterse en el playoff, o bien pues como estamos ahora mismo nosotros, por suerte, pues por optar a esa primera plaza. Ajá. Es que puede pasar de todo, pero fíjate en las 2 próximas semanas cómo se puede quedar el camino, ¿eh? Con esos partidos ante el Cartagena y ante el Marbella, si se hacen los deberes, mucho ganado, ¿eh? Sí, eso es. Si se hacen los deberes, se gana mucho, pero aún luego por contra, si no lo haces, pues fíjate, también te puedes ver otra vez que todo lo que estamos diciendo que le puedes sacar se te vuelva en tu contra. Entonces, pues bueno, siendo importante estas 2 semanas, no más que otras, pero sí que el objetivo del equipo, y más, como te he comentado, la línea que estamos y de ahora mismo de cómo se están haciendo las cosas y la tranquilidad con la que la gente está afrontando los partidos, pues por supuesto ir a por los 3 puntos esta semana, la que viene y siempre. Ajá. ¿Esperáis a un Cartagena herido después de esos 2 resultados sin ganar? ¿Esperáis a un Cartagena que puede venir con el colmillo retorcido? Bueno, sí que es verdad que a lo mejor está últimamente ellos, pues bien como bien dicen, temas de árbitro y demás, que están ellos creando sus propias polémicas, pues sí es verdad que a lo mejor no creo que ellos ahora mismo estén en su momento más deseado, pero bueno, también es verdad que ellos pues este partido lo habrán afrontado también de manera a lo mejor más especial, porque también al igual que si no hacen las cosas bien, ya les metemos bastantes puntos, pues si ellos hacen las cosas bien por su parte, pues también nos recortan, vuelven otra vez a esa primera posición. Entonces, pues me imagino que ellos, aunque no sea su mejor forma ahora mismo de temporada, yo creo que este partido pues van a ir más motivados que cualquier otro partido normal. Ajá. Antonio, a ver, si te digo que Antonio López, banda derecha, lateral derecho, Pomares, lateral izquierdo, Borja y Molo de centrales, ¿qué me dices? Pues que no tengo ni idea, que ya sabes más que yo, porque con Julio es verdad que toda la semana no sabemos nunca, está todo el mundo metido, todo el mundo enchufado hasta última hora. Bueno, hasta última hora, con decirte que nos estamos enterando siempre de los 11 horas del partido, una vez que llegamos allí al Arte Carrasco. Entonces, bueno, sería una posibilidad de todas las que tiene. ¿Entonces te ves en el lateral derecho, Antonio? ¿Qué, te gustaría o cómo ves tú esa posición? Bueno, no es que ni me vea ni no me veo. Si el míster decide utilizarme ahí en esa posición, pues por supuesto intentar sumar, intentar ayudar al equipo en lo que pueda. Es verdad que no es tampoco una posición nueva, que anteriormente otros entrenadores también me han utilizado ahí. Y bueno, pues otra posibilidad más de la que puede tener Julio pues para
para poder hacer el 11 esta semana. Ajá. Antonio, no sé cómo estaréis viendo a Rafa Chumbi. ¿Estáis parándolo en los entrenamientos? Porque vamos, se ve como un toro, ¿eh? Sí, sí, él ya sabemos que aunque no esté con el equipo, haga lo que haga, siempre lo hace todo al 100%. Y bueno, bien, pues ahora estos últimos entrenamientos, pues cogiendo otra vez un poquito el ritmo con el grupo, además del trabajo que lleva él con su redactador y demás. Y bueno, pues la verdad es que poquito a poco, que bien, ya sabemos que Chumbi, haga lo que haga, siempre todo al 100%, y a Chumbi es uno de los que hay que frenarle. Bueno, pues Antonio, que muchas gracias por atender a COPE, que mucha suerte para el próximo domingo en ese partido ante el Cartagena, y que ojalá que se queden los puntos aquí en el Estadio Artes Carrasco. Un abrazo, Antonio. Pues sí, ojalá que sí. Gracias a vosotros.